Bienvenidos a Pasillo Infinito. En este episodio te presentamos algunas escalofriantes fotografías de fantasmas captadas en cementerios. Lo que verás te dejará sin palabras. Comenzamos. La siguiente imagen fue descubierta por un usuario de Google Maps. Mientras recorre un cementerio de Texas en Estados Unidos, detrás de un árbol aparece el rostro de una niña, mientras al fondo una extraña silueta oscura al lado de las lápidas. Sin duda, un registro bastante escalofriante. Vamos a verlo. En Estados Unidos fue captada una extraña fotografía por unos investigadores paranormales mientras visitaban un cementerio antiguo. En este lugar constantemente se reportaban avistamientos de extrañas sombras. Ellos relatan que comenzaron a sentir el ambiente muy frío de pronto, por lo que sacaron fotografías por todos lados para ver si captaban algo y terminaron llevándose una sorpresa impactante. Vamos a ver sus imágenes. En el año 1940 en Australia, un fotógrafo captó una imagen que impactó a muchas personas en su época. Él explica que la tomó en un cementerio local en la tumba de unas niñas. Nunca esperó encontrarse con algo parecido. Vamos a ver lo que registró. Una familia que iba de visita a un cementerio comenzó a tomar fotografías por todo el lugar. En una de ellas lograron captar algo escalofriante. Ellos mencionan que nadie más venía con ellos, por lo que no saben de quién puede tratarse esa extraña silueta que apareció en la fotografía. Vamos a verla. En el año 2003 en Estados Unidos, el conductor de una ambulancia se quedó estacionado por un camino boscoso. Él comenzó a escuchar extraños ruidos provenientes de las profundidades del bosque, por lo que se asustó y sacó su cámara para sacar fotografías. En una de ellas logró captar algo bastante inquietante. Vamos a verlo. Thank you.
En el año 1997, unos amigos fueron a visitar la tumba del cantante Jim Morrison. Detrás de ellos lograron captar una escalofriante silueta que muchos aseguran se trata del fantasma del artista. Han examinado la fotografía cientos de veces y aseguran que el negativo no ha sido manipulado. Vamos a ver el registro. La siguiente fotografía ha asombrado tanto a expertos en fenómenos paranormales como aficionados por décadas. En el año 1991, un grupo de investigadores paranormales fueron al cementerio de Illinois, Estados Unidos. En este lugar ha habido más de 100 reportes de actividad paranormal. Un hombre comenzó a tomar fotografías con una cámara infrarroja. Después de revisarlas, notó que en una de ellas apareció una aterradora silueta posada sobre una de las lápidas. Sin duda, un registro bastante escalofriante. Vamos a verlo. ¿Y tú qué piensas sobre estos casos? ¿Te atreverías a ir a alguno de estos lugares para investigar fenómenos paranormales? Déjanos tu opinión en los comentarios. Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal, no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.